con una bomba, arrancamos con la separación de Alexis McAllister y Camila Mayans, una de las parejas más lindas de la selección campeona del mundo. Por lo menos un distanciamiento, una idea de ella de volverse a Buenos Aires. ¿Cómo va a terminar esa historia? No lo sabemos. No postean fotos juntos desde diciembre. Esto es una realidad. Ella se fue al departamento de una amiga en París. Cuando le han preguntado por la crisis que ya se venía comentando, nunca confirmó ni desmintió. Él, cierto es, como decía Leandrito, nuestro compañero aquí, ayer subió una foto con cara de triste, que después no la vimos, ¿no? La foto con cara de, cara triste. De triste. Pero bueno, yo la vi en el teléfono de Leandrito y estoy fe. Ahí está. Esta es la foto, ¿ves? Ay, chico. Él subió esa foto ayer a sus redes. Tiene una cara desgraciado. Sí. Angustiado. Y sí. Es el hombre definitivo, ¿eh? Oh. Es muy lindo. Muy lindo. Rodri. Igual un día tenemos que debatirlo. Es el tipo de chico que a mí me fascina. Ya me di cuenta. ¿En serio? Rodri. Es una cosa. Para mí, jugadores eran los de antes. Hay una sobrevaloración de todos los jugadores de fútbol. No, sobre todo si ganaron la Copa del Mundo. ¿Cómo lo vas a sobrevalorar? El tipo vale 40 palos al año, 40 palos verdes al año. No, pero. ¿Por eso te gusta? No, esa cosa de la peca, si tiene peca por todos lados. No, es lindo, es lindo. Pero a mí me gustaba, ¿cómo se llama? De antes, de la vieja camada, ojitos claros. Rubio. ¡Batistuta! ¡Batistuta! Pensé que decía Redondo. Un día de amor. Era una cosa que solo miraba fútbol por él. El Bati. Bueno, no entiendo nada. Un genio absoluto. Ayer mostramos en Los Escandalones, después tuvo repercusión.